Hola, buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Yo soy Fermín Núñez, soy responsable de comunicación del proyecto Mi Casa en Plena Inclusión España. Y en nombre del equipo de Plena Inclusión España os quiero dar la bienvenida a todos y a todas a este segundo seminario de nuestro ciclo sobre las comunidades de cuidados. El pasado 26 de septiembre hicimos el primer seminario de este ciclo, en donde, bueno, introdujimos qué eran, ¿no?, y cuál era la importancia de las comunidades de cuidados en todo el mundo, gracias también a la colaboración de nuestros compañeros de la red Citizen Network, que nos acompañan hoy también. Este ciclo de seminarios está organizado desde el proyecto Mi Casa, Una Vida en Comunidad, que es un proyecto de plena inclusión que lo que pretende es cambiar precisamente las políticas de cuidados en España. A través de una estrategia estatal de cuidados que ha aprobado el gobierno de nuestra nación y que está impulsando también proyectos relacionados no solo con los colectivos de discapacidad intelectual y del desarrollo, sino también de otros colectivos como personas sin hogar, infancia y otros colectivos, para encontrar unas uniones y una conexión en torno a esta generación de comunidades inclusivas, abiertas, diversas, etcétera. Entonces, dentro de estos proyectos estamos impulsando este tipo de comunidades y estos seminarios nos están sirviendo también desde nuestro proyecto, Mi Casa, Una Vida en Comunidad, para impulsarlos junto con Citizen Network. Entonces, en este seminario lo que vamos a hacer es un poco aterrizar lo que ya dijimos en el seminario del 26 de septiembre, que por cierto aprovecho para decir que lo tenéis disponible la grabación en la página web de Plena Inclusión, que es www.plenainclusion.org. Ahí se puede ver la grabación. Si buscáis comunidades de cuidados es muy fácil de encontrar la noticia con la grabación. Y este seminario también se está grabando y se colgará también en el futuro en la misma página web. En este seminario lo que decía es que vamos a aterrizar un poco en la práctica, que es lo que quisimos decir, ¿no?, en el primero de los seminarios, y lo vamos a hacer a través de varios ejemplos que os vamos a plantear desde España y desde Latinoamérica y desde Gran Bretaña. Entonces vamos a tener bueno, pues prácticas de una conectora comunitaria y unas personas que están en una de las viviendas de nuestro proyecto Mi Casa, Una Vida en Comunidad. Tendremos también a compañeros que están en una de las organizaciones que pertenece a la Red Argentina de Vida Independiente y luego tendremos también a nuestros compañeros Simon Duffy y Andrea Batcher de la organización PCG Doncaster, que también nos acompañan y nos van a poder también contar su experiencia. Quisiera decir que pues decía que esta sesión se está grabando. Disponéis también del chat para poder saludar, plantear vuestras dudas, vuestros comentarios. Después de esta mesa de primera de prácticas, vamos a tener una reunión en salas pequeñas, en grupos pequeños. Os plantearemos unas cuestiones para debatir. Os dejaremos un rato para que podáis compartir vuestros proyectos. Bueno, ya lo explicará nuestro compañero Marcus, que está también desde Citizen Network, y después compartiremos las conclusiones. Y ya para terminar, pues tendremos también a Marcus Bajala, nuestro compañero de la red Citizen Network, quien con Simon y Andrea pues van a también a hablarnos un poco de las condiciones para la transformación, ¿no? Nos van a dar una pequeña charla en un espacio. Deciros que precisamente porque tenemos esta compañía internacional, tenemos la activada la interpretación de idiomas, así que podéis acudir a la parte baja de vuestras pantallas, en donde seguramente veréis unos iconos de interpretación de idiomas. Si no los veis, significa que tendréis que activar un icono con tres puntos en donde hay más opciones y ahí activar la interpretación, buscar el idioma inglés-español y activarlo. Y nada más, os dejo paso con mi compañera Natalia, que va a introducir la mesa de prácticas y seguimos. Muchas gracias, Fermín. Pues nada, encantada. Mi nombre es Natalia, trabajo también en Plena Inclusión España y nada, me toca ahora el momento de poder presentaros las experiencias, que es una parte maravillosa del seminario que tenemos hoy. Y en primer lugar, quería presentar a Tamara Rivero de Albacete, Castilla-La Mancha, que nos van a contar sus experiencias en relación a conectores comunitarios y otras innovaciones. Tamara, cuando queráis.
Hola, buenas tardes. Hola, soy Tamara, conectora comunitaria de Albacete, territorio de Castilla-La Mancha. Aquí en Albacete contamos con una vivienda en comunidad dentro del marco del proyecto Mi Casa, donde hicieron el tránsito las personas con discapacidad en noviembre de 2021, seis personas con discapacidad intelectual que vivían en la residencia de Asprona. Todas ellas eran mayores de 60 años. Y bueno, el piso con el que contamos en Albacete es un piso muy amplio, con dos salones y cada uno con sus habitaciones individuales. Y a partir de la mudanza de estas personas, pues su vida cambió por completo. Hoy queremos desde aquí, Albacete, contar la historia de Isabel. Isabel es una persona que vive en el piso. Es una persona que antes de entrar en la residencia de Asprona ya vivía aquí en el barrio, nació y se crió en el barrio que se llama Franciscanos, con sus padres y con su hermano mayor. Cuando ella tenía 26 años, su padre falleció, entonces ella se queda viviendo con su madre, la cual pues se va haciendo mayor y Isabel es la que le tiene que empezar a prestar los apoyos, aún siendo ella la que necesitaba los apoyos. A los pocos años, Isabel entra en residencia en febrero de 2004 con 49 años. Recordamos que hasta los 49 años Isabel vivía aquí en el barrio, en el mismo barrio donde se encuentra el piso de Franciscanos. A los pocos años de entrar en residencia, su madre fallece. Isabel recibía pues cuidados de su cuñada, ¿vale? La mujer de su hermano, pero el paso de entrar en residencia para Isabel fue un paso muy beneficioso, que se encontraba en Bueno, un ido con punto Nasio. donde su familia no podía cubrir las necesidades que tenía Isabel. En la residencia vive durante 17 años, hasta noviembre de 2021, cuando se muda al piso en comunidad, gracias al proyecto Mi Casa, con 66 años de edad. Antes de entrar en residencia, Isabel era de las personas que estaba todo el día en la calle, que estaba todo el día en el balcón, que hablaba con todo el mundo, sean pequeños, sean mayores. Isabel siempre ha sido de una de las personas que le encanta la comunidad y le ha encantado siempre estar en la calle. Cuando surge la oportunidad de este proyecto de venir a un piso en comunidad, Isabel no se lo piensa y justo da la casualidad que el piso se encuentra en el barrio donde ella se ha criado y donde vivió hasta los 49 años. Al volver a su barrio, a Isabel la recuerdan todos como cuando era pequeña, como la Isabelita, tiene ese apodo. Cuando sale, todo el mundo pues la saluda, todo el mundo le recalca lo bien que la ve y lo bien que está actualmente. Cuando va por el barrio, ella recuerda todos los comercios que había, que ahora no están. Los vecinos la conocen, recuerda a todos los vecinos del portal donde vivía y conoce todos los nombres de los vecinos, sus profesiones y el parentesco que tienen cada uno. Ahora os voy a dejar con Isabel, que es la persona que estamos hablando, y con Toñi, que es un apoyo de la vivienda donde vive Isabel, para que hablen un poco ellas y veáis la experiencia de primera mano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Díselo. Isabel Mateo Varía. Y yo soy Toñi, el apoyo en vivienda de Isabel. Support person for Isabella at this house. Di hola. Hola. Y venimos un poco a contaros mi experiencia aquí en el barrio, que ha vuelto a su barrio. Sí. ¿Eh? ¿Cómo lo has encontrado en tu barrio ahora? Bien. ¿Bien? ¿Qué faltan algunas tiendas? En una tienda. Que han abierto otras. Ahora, Bechota. ¿Y la gente? ¿Cómo te recuerda la gente del barrio, la vecina? How do you remember Sí. people in the neighborhood? I Ayuda. remember Sí. them ¿Y cómo te well. llaman? Isabel. How do Isabel. they call you, Para ellos Isabel? eras Isabelita. For them, you Sí. were Pero hasta que no Isabelita viajaron.
And you talk every day when you meet him in the street. They tell us anecdotes when she was in the neighborhood with her mother. She liked to help neighbors. What happened one day? She came to help a neighbor, and then her mother couldn't find her. All the neighborhood was searching for her because she is very supportive and likes to help people. What did you do at home with your mother? I would help her peel the potatoes, cook, and here I do the same. She's going back to the same thing. She loves it because she's a very homely person. What else can we tell? I'm knitting now, sewing with people from the neighborhood in the summer. Where did you do this? In the parks. And now in winter at the cultural center that she inaugurated it, by the way. Tell them. The agora, myself, herself, together with the mayor. And she promoted it throughout the neighborhood. You have to come to see me. Well, what for? To see her inaugurating the agora. There is a placard under a curtain, and it was inaugurated. And she would be inviting everybody from the shops in the neighborhood. She gets along very well with the hairdressers. They are friends. And the hairdressers, she talks to them about the some gossiping. We like to be at the balcony. She has a very privileged view and a very good hearing. And she loves to be in her neighborhood. She's always with the neighbors together with Pedro. What does he tell you? Pretty girl, where are you going? She says, now we're going to do this event, this activity. What are you doing now? Tell her. Una bolsa del pan. Porque ella es una mujer tradicional y le gusta llevar el pan. ¿En dónde? En una bolsa de tela. En una bolsa de tela. No tanto plástico. ¿Eh? Y cuenta tu cosa. ¿Y cómo te encuentras al estar aquí? Díselo. Bien. Bien, porque has vuelto a tu sitio, donde estabas aquí. ¿A que sí? Sí. Este barrio. Y a sus compañeros, pues les ha enseñado también el barrio. Y calla. Se los lleva y le dice, pues aquí estaba la sastrería de quién. De Miguelete. De Miguelete. De Millo. Y se conoce todas las tiendas, todas, las que están y las que no estaban. Y lo pasamos muy bien. La verdad es que es una mujer súper alegre, optimista. Optimista. Para ella todo es alegría. Sí. Y es un poco también la mamá de la casa. Sí. A que sí, está pendiente de todos, de sus compañeros, de nosotras y de todo el mundo. A que sí. ¿Y qué más cosas podemos contar hoy? ¿Qué actividad has empezado nueva, Isabel? Coser manualidades. Manualidades. Está en un centro sociocultural. Cultural. Con muchas mujeres. Con muchas mujeres. Y te lo pasas fenomenal. Con gente mayor, ¿verdad? Sí. ¿Y qué días vas? Voy los lunes. Los lunes. ¿Y los miércoles? ¿Cómo se llama el grupo con el que vas? Los miércoles, ¿dónde vas? En barriada. ¿Y qué otra actividad te gusta hacer, por ejemplo, los martes, cuando se puede, desde el piso? ¿Qué es lo que más te gusta hacer los martes a ti? ¿Ir a dónde? Por ahí, a que me corra el aire. A que te corra el aire. Ir a un mercadillo que hay, que le gusta también mucho. Un mercadillo que es muy popular aquí en Albacete, que son los invasores. Y le encanta ir allí a hacer la compra de la semana, de fruta y de cosas que hacen falta para casa. Luego tiene mucha memoria y se acuerda de dónde están las cosas más baratas, ¿a que sí? Y nos dice, nena, en este sitio compramos esto más barato que en el otro lado, ¿a que sí? Yo sabía que en el chino que estaban cerrando. No, en el Pica. En el Pica. Ah, de eso de la baola que no teníamos. ¿Y
Ella está pendiente. Ella, cuando hace falta algo para la lavadora, para el lavavajillas, nenas, que tenemos que bajar a comprar. Y le encanta estar aquí en su barrio. Y está fenomenal, ¿no es que sí? Isabel, como os hemos comentado, es una persona que le encanta estar en el barrio y todos los miércoles ella asiste a una quedada que tienen mujeres del barrio donde cosen. En esta quedada pues se reúnen todas las mujeres del barrio y una de las personas que es un apoyo natural para Isabel en este grupo iba a participar hoy en el seminario, pero por motivos personales no ha podido. Pero nos ha querido dejar un mensaje a través de un vídeo que queremos proyectar para que escuchéis el testimonio de una persona de comunidad cuando hace referencia, pues, a Isabel y a todas las personas del piso que conoce e interactúa con ellas. Una oportunidad grandísima el conocer a ellos, los que están en el piso y demás. Bueno, yo creo que de otra manera no lo hubiera podido hacer, y es enriquecedor porque ves que ellos tienen la confianza de estar contigo y de dirigirse a ti y tal. Y yo me veo, o sea, a mí me parece algo súper bonito estar con ellos, bueno, es que también se aprende un montón, y que participen y que estén ahí como uno más, eligiendo lo que quieren, que si están bien participan en esto, que si quieren otra cosa participan en todo eso. Pero esa libertad que todos queremos escoger las cosas, decidir nuestras cosas, nuestra vida, en la medida que podemos. ¿Por qué ellos no la pueden elegir, o por qué ellos no pueden decidir lo que quieren? Entonces es una manera del que estén en los pisos y demás, que puedan participar en las actividades, en las que quieran, si les gusta van a volver, no sé, y el hecho de que ya van a un sitio con personas conocidas, que hombre, siempre está muy bien conocer más gente, pero ellos también se notan más seguros, que ven que, oye, pues está aquí Brigitte, está aquí Isabel, en fin, no sé, y notas esa confianza de que te quieren decir las cosas, de que quieren participar. Y nosotros, por supuesto, yo estoy encantada. Y otra cosa, el huerto no estaría, con ese proyecto tan difícil del huerto, de mantenerlo y demás. El ahínco y el interés que ponen ellos, puede que sean los más implicados en, y eso, nada más por ese motivo, lo del huerto es algo que no debería de desaparecer, que creo que es súper enriquecedor, es una cosa maravillosa. Vale, y por último, para finalizar esta intervención, queremos poner un vídeo de Isabel en el que se muestra, pues, un poquito con fotos, toda su participación en comunidad. Bueno, y pues esta ha sido la intervención de Albacete. Nada, ha sido un poco pues explicaros la vida de Isabel y lo bien que le ha hecho este proyecto y lo bien que está ahora y que esto es posible pues gracias al proyecto, pero también
gracias a los apoyos con los que cuenta Isabel en el piso y a todos los profesionales que trabajan pues para que las personas con discapacidad tengan una vida un poco mejor. ¿Queréis decir algo? ¿Te quieres ¿Quieres decir despedir? algo? ¿Quieres decir algo? Gracias. Gracias. Que sea ejemplo para que todos tengan las mismas oportunidades. ¿A que sí? Y puedan volver a sus barrios. ¿A que sí? Y disfrutar de la vida. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por la historia que nos acaban de contar. Ha sido súper bonita y nada, nos alegramos mucho del presente, ¿no? De esta historia tan bonita y los resultados que tiene y ojalá que sea un ejemplo para muchas personas más. Así que muchísimas gracias por compartirlo. Ahora vamos a darle lugar a Dora Pereira y Nicolás Massa, que son los directores de la Asociación Ideárselas. Que nos van a venir a contar un poco sobre las comunidades de cuidados de la Red Argentina de Vida Independiente. Entonces, cuando quieran. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para nosotros, buenas tardes para todos los que están ahí del otro lado. Muchas gracias, es un gusto estar acá, ¿no? Sí, muy contentos de estar participando y de escuchar otras experiencias similares, quizás con otra población, pero similares a las nuestras, que bueno, es el sentido de lo que queremos compartir ahora. En el seminario anterior, en el primer seminario, estuvieron nuestros compañeros, Naila y Pablo, también hablando de esta red de vida independiente, que nació un poco luego de un primer encuentro iberoamericano sobre vida independiente, específicamente de personas con discapacidad, que se realizó el año pasado bueno, en la zona de la Patagonia Argentina. A partir de ahí nos fuimos nucleando distintas organizaciones sociales que trabajamos en este tema, con poblaciones justamente, poblaciones jóvenes y adultas. Somos distintas organizaciones que quizás nuestra similitud es que somos organizaciones que desde los comienzos ya venimos trabajando con la comunidad, en la comunidad, en forma interactiva. Somos organizaciones de puertas abiertas, diríamos. Y todas, de un modo u otro, realizamos proyectos de vida independiente, entendiendo este proyecto de llevar adelante el proyecto que cada persona, digamos, quiere para su vida. Y en algunos casos es de viviendas compartidas, en otras es de apoyo en su vivienda para poder tener la mayor autonomía y autodeterminación. Algunos trabajamos en lo que es capacitación continua, como una organización de apoyo a lo que es la vida independiente. Y otros con experiencias ya llevadas a cabo desde hace mucho tiempo, en lo que es compartir una vivienda en un grupo de amigos, de compañeros que han decidido este proyecto en conjunto. Y quizás acá en este punto es importante remarcar que, ¿por qué la red? La red porque, bueno, justamente somos las organizaciones sociales las que estamos impulsando la vida independiente en la Argentina. Ahí tenemos un mapa de nuestro país. Como verán, bueno, ojalá en otro seminario más adelante podamos tener muchos más puntitos. En este momento son los que vemos ahí en la provincia de Buenos Aires, en Chaco y en Neuquén. Y bueno, estas son las organizaciones que conformamos parte de la red. Y bueno, vamos a retomar algunas cuestiones que se dijeron en el seminario anterior. Y hay algo que a nosotros nos caracteriza mucho, que lo había dicho Pablo, que tiene que ver con lo atamos con alambre, ¿no? Lo atamos con alambre sacando la virtud y lo mejor de eso. Acá tenemos un Alambre. ejemplo, somos bien didácticos como docentes que somos, así que les vamos a mostrar, por lo menos acá en Argentina, qué es un alambre, ahí tenemos dos, Claro. ¿Y ¿no? por qué viene esta expresión que es una expresión popular? ¿No? A veces se rompe algo y para unir dos elementos que se han roto, uno necesita una pieza. Una pieza específica para que eso funcione bien. Muchas veces como organizaciones sociales, esa pieza, que puede ser el recurso, la cuestión económica y demás, no la tenemos. Entonces decimos, de este decir popular, lo atamos con alambre. Entonces unimos esas dos piezas con este alambre, por ejemplo, y queda unido. Esa solución a veces es una solución rápida, temporaria, pero muy creativa y que en ese momento nos lleva a poder solucionar ese tema. Y Sí, tomamos también otro concepto que, para sumar a esta idea, que tiene que ver con una acá expedición. con una expedición, sí, sumada al concepto de, bueno, el alambre como material
fiel y flexible. Ahora nos vamos a otra cosa, a Expedición Atlantis. ¿Sí? Te dicen Argentina, bueno, Messi, Maradona, bueno, la verdad que nosotros no tomamos esos referentes, tomamos quizás los referentes de una expedición compuesta por cinco argentinos, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Bueno, armaron esta balsa con troncos, con los materiales que tenían, con sogas, con palos, hicieron una sola vela y sin motor, sin propulsión. Se largaron a la aventura hacia llegar a un destino que se habían propuesto. Estos cinco argentinos lograron unir Tenerife con Venezuela, algo increíble. Y realmente lo que valoramos de esta experiencia, la traemos acá para compartir con ustedes, es porque las organizaciones argentinas nos sentimos así. Nuestras organizaciones son esas balsas que se mantienen a flote con convicción, con conocimiento, porque también estos navegantes de esta expedición tenían que conocer el mar, sus mareas, hacia dónde los llevaba y hacia dónde querían ir, y sobre todo, bueno, seguir adelante. Hay una frase muy linda y muy cortita que había compartido de este capitán de esta expedición, y que decía, necesitaba personas que no midieran el riesgo y las encontré, que no tuvieran miedo y las encontré. Solo una persona enamorada de lo que está haciendo va más allá de la media. Nosotros estamos siempre trabajando para ir más allá de la media, y eso es lo que hoy vamos a compartir en este espacio que tenemos con todos ustedes. Bien, y entonces desde este contexto que contábamos anteriormente, de dónde venimos, quiénes somos, ¿qué objetivo nos planteamos con las personas que acuden a nuestras organizaciones? Bueno, que esta persona esté en una interacción participativa, en forma continua, ¿cómo? ¿Desde qué posicionamiento? ¿Como ciudadano, como ciudadana, como vecino o vecina, en su entorno barrial, en su comunidad? Y haciendo una diferenciación entre lo que es ser ciudadano o ciudadana y lo que es ser vecino, entendiendo que ciudadano es una visión un poco más general, contenedora, en relación a las responsabilidades, en relación al ejercicio de deberes y derechos como ciudadanos. Y al vecino y a la vecina, como ese momento más cotidiano, más de cada día, del encuentro ahí, cercano, de Sí. la conversación continúa en el medio, en su entorno. En ese punto, para nosotros nos parece muy importante hacer esta diferenciación. Si bien son dos definiciones que coexisten permanentemente, por ahí como bien decía Dori, bueno, el ciudadano tiene que ver más con una definición jurídica, con una responsabilidad, con un compromiso, con una obligación. Por ahí acá ponemos muy en valor lo que es el trabajo en Latinoamérica, en Argentina, independiente del valor del vecino, porque para nosotros el vecino tiene que ver con la consolidación de estas comunidades de cuidados a las que estamos apuntando y con las que hoy queremos charlar y compartir. Porque nosotros nos apoyamos en ese vecino para que construyamos y tejamos lazos y redes de trabajo, incluso desde la informalidad misma del barrio, que es la comunidad sobre la cual intervenimos permanentemente. Y por ahí ahora viene la opción de, bueno, ¿cómo intervenimos? ¿Cómo participamos? ¿Cómo somos parte? Sí, también tomando algunos conceptos que tienen que ver con un enfoque holístico, con un enfoque de la economía circular, entendiendo esta circularidad en esas acciones continuas participativas del barrio hacia las personas con discapacidad y de las personas con discapacidad hacia el barrio, ¿no? Entonces, bueno, algunos ejemplos de las acciones que venimos realizando desde estas distintas organizaciones que forman parte de la red. Algunas tienen que ver con el tema del voluntariado social, ocupando espacios comunes, participativos, como por ejemplo el mejoramiento de espacios que pueden ser compartidos, sea entre una escuela y la organización de personas con discapacidad, el mejoramiento también de otros espacios que tienen que ver con la señalización de, por ejemplo, en este caso, la accesibilidad, que puede servir para la persona con discapacidad como para el resto de la comunidad también, como una señalética. Bueno, lo que nos parece interesante es esta cuestión de intervenir en el espacio, ¿no? No es solamente la utilización del espacio. Por supuesto que valoramos y realizamos la utilización del espacio público, pero nos parece importante intervenir activamente y ser transformadores de ese mismo espacio en su mejoramiento y en su calidad. Porque también son espacios que, como vemos en las imágenes, por ejemplo, ahí se está interviniendo y pintando una parada de colectivo o bus, que es de uso comunitario. Y nosotros ahí lo que hacemos es asumir el compromiso como vecinos, como parte de esta comunidad, de mejorar esto que es de uso común para todos y para todas. También la utilización de las huertas comunitarias, realización de compostaje,
todas acciones que nos benefician mutuamente, en la utilización del espacio público, por ejemplo, en una plaza, el pintado de los bancos, bueno, todas acciones que son de beneficio mutuo, justamente. Sí, la reciprocidad nos parece algo sumamente importante para nosotros, porque justamente la reciprocidad apunta a cambiar las miradas, apunta también a buscar otras formas de interactuar dentro de la misma comunidad. Y hablando de otras formas de interactuar, también nos vamos más para el plano de la comunicación, para el plano de lo artístico y para el plano de la ciudadanía y la participación ciudadana activa. Bueno, tomando por ejemplo, estas son imágenes de las distintas organizaciones que conformamos la red, donde hay algo en común, justamente el tema de poner la voz en primera persona, ¿no? Poner la voz de las mismas personas con discapacidad, haciendo oír sus ideas, sus reclamos, sus deseos, sus proyectos, ¿no? Utilizando esto, un medio de comunicación social, en este caso la radio, pero hay otros medios que se han utilizado, como la televisión, como espacio, otros espacios audiovisuales, realizando proyectos de video, de campañas de difusión. Y acá, por ejemplo, también la cuestión artística, la utilización, en este caso, de un elemento de producción artística a través del teatro. Sí, ahí nos vamos a la producción teatral y a la puesta en escena de obras de teatro, que también es una forma de reposicionar a la persona con discapacidad dentro de su propia comunidad, presentando estas obras en escuelas primarias, en escuelas secundarias, como así también nuestras organizaciones lo que generan a partir de la recaudación de los fondos de estas obras, son recursos que también son cedidos para otras organizaciones del barrio, como comedores escolares, como comedores comunitarios, que también requieren de la ayuda. Entonces ahí aparece la circularidad entre las mismas organizaciones, ahí aparece este reposicionamiento de esta persona con discapacidad dentro de su propio barrio, de su propia comunidad. Y los espacios inclusivos, de también convocar a la comunidad como una propuesta de si se quieren sumar al elenco de teatro, o brindando un taller de capacitación en la cual participan las mismas personas con discapacidad, dando el taller a otras personas que pueden ser actores, actrices o personas interesadas de la comunidad, ¿no? Bueno, y acá pasamos ya a otro plano que tiene que ver con la participación ciudadana activa. Bueno, un poco lo había repasado y lo había comentado muy bien, y más que repasado, se había explayado y le había contado muy bien, Pablo, lo que fue la construcción de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Fueron conquistas, el marco básico de prestaciones, fueron producto de muchos años de trabajo, de lucha de las familias, de compromiso. Bueno, en la actualidad también quienes asumen ese compromiso y esa responsabilidad de reclamar y de luchar por sus derechos también es la propia persona con discapacidad en primera persona. Creo que en este punto nos parece interesante, bueno, Pablo decía, nada de nosotros, sin nosotros y con nosotros, ¿no? En este plano de lo más amplio, participativo y comprometido posible. Otras acciones también son las de acciones en relación a lo educativo, a los espacios académicos, también poniendo la voz en esos espacios de comunicación directa, de difusión, de manifestar los derechos de las personas con discapacidad, de poner los temas vigentes, como por ejemplo el tema de la vida independiente específicamente. Y bueno, en realidad también nosotros nos preguntamos qué logros hay, ¿no? Y qué dificultades hay en relación a esto que fuimos planteando, a estas acciones. Y bueno, hay muchos logros que fuimos mencionando, como es mutuo, ¿no? Estoy conectada en un seminario de esto. Déjame eso que ha salido, porfa, Rosa. En un seminario de esto online. El tema de ser apoyo para la comunidad y que la comunidad sea apoyo para las personas con discapacidad, y en cuanto a las dificultades, y varias más, ¿no? Pero para no extendernos, las dificultades, bueno, es no siempre la comunidad recibe abiertamente, digamos, a las personas con discapacidad. A veces se dan procesos de tensión, y estos procesos, bueno, son desafíos para nosotros y para la comunidad misma en lo que es una convivencia saludable. Pero seguimos adelante. Nos parece importante en este trabajo que hacemos desde la red justamente reconocer las posibilidades y las dificultades a las que nos enfrentamos todos los días. Nosotros acá estamos planteando un escenario en el cual tiene un componente ideológico desde cómo pensamos que tendrían que ser las comunidades y después cómo son. Ahora quizás no nos queremos explayar mucho en el tiempo, pero
Relacionado a esto que decía Dori de la economía social y de la circularidad, bueno, antes que nada, acá están Antes unos que nada, muchachos que sabían que estábamos acá en la charla y por ahí ellos nos presentamos querían venir primero. a participar, así que acérquense, vengan. Bueno, Preséntense y después. Preséntense sigamos. Ustedes, el nombre. Alejandro Marega. Muy bien, ¿el señor? También apretado. No, yo, Marco Ricardo de NIT, de empleo, a mí me llaman. Nombre artístico, Marco Polo. Nombre artístico tiene Marco Polo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están acá? ¿Qué hacen ustedes? Grupo de Frente de los Varones. En el grupo de Independiente. De varones. ¿Y ustedes dónde viven? En Morón. ¿En Morón? ¿Y acá viven? ¿Acá en Ideársela? ¿Dónde viven? Yo, acá a la vuelta. ¿En una casa? En una casa. ¿En una casa viven con alguien o viven solos? Los cuatro. Ahí está. ¿Entre amigos? Entre amigos. Bien, justo estábamos contando esto de la comunidad y del barrio, ¿no? Acá el barrio. Sí. ¿Ustedes reconocen a alguien acá en el barrio por fuera de nosotros que los ayuda, que está con ustedes? Sí, el almacén. ¿El almacén? ¿Cómo se llama el almacenero? Oscar, mi Oscar. Amigo Oscar. Tu amigo Oscar. Bien, muy bien. Después tenemos un amigo que es el puesto de radio. Acá el puesto de diarios. Bien. Y me dijeron que también anda mucho la panadería ustedes. No, ya no hubo más. Ah, no, no vamos a la panadería. Bueno, estamos con el cuidado del peso y el cuerpo. Así que la panadería no va más. Mentira, mentira, porque nosotros, justamente, la comunidad de cuidados hace que la comunicación sea horizontal y sepamos todo. Así como, viste que decía Isabel, le gusta salir al balcón. Bueno, nosotros chusmeamos también y los comerciantes me dicen, estuvieron acá los chicos, compraron 1 kilo de pan. ¿Cómo si y también no, ellos muchas veces, ustedes ayudan a los vecinos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ah, muchas sí, veces sí. Los ayudan ustedes. Así que también son apoyo para los vecinos. Sí. Bueno, bueno, gracias chicos. Gracias por gracias venir. Por le dimos entrada porque sabían que estábamos en una charla y se vinieron. La verdad, no teníamos claro. Preparado. Dijimos, vengan y participen. Están acostumbrados a participar. En otro momento lo vamos a invitar formalmente. ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias. Bueno, y. Ya por último, para por ir cerrando, último, para vamos a entrar cerrar. En estos conceptos hoy, sí. Queríamos hablar de esto, ¿no? De qué es la biomimética. Sí, la verdad que nosotros en este transcurrir de la red y de compartir con tantas organizaciones. Vamos incorporando algunos conceptos que nos parecen interesantes y en relación a la economía social y la circularidad surgió este concepto de biomimética, ¿no? Y nos pareció, dije, uy, a ver, ¿cómo suena? Y dice, no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, por ahí sí. Y empezamos a pensar y a escuchar, ¿qué significa biomimética? Claro, es tomar elementos de la naturaleza o acciones o funcionamientos de la naturaleza que justamente funcionan muy bien y entonces tomar algunos modelos. No desde la cuestión puramente imitativa, sino desde la parte funcional. Entonces, por ejemplo, la arquitectura toma modelos de la biomimética, la tecnología, la nanotecnología, la óptica. Por ejemplo, en la aviación se ha tomado y se ha estudiado cómo funciona el tema aerodinámico de las alas de los pájaros, de las aves. Entonces, en función de eso se fue mejorando el funcionamiento de los aviones, o el tema de los robots que han imitado los movimientos de los insectos, o el tema de las construcciones también, tomando construcciones que realizan animales. Bueno, entonces, nuestra conclusión es tomar de la naturaleza lo mejor para el funcionamiento también de las organizaciones y de las organizaciones y el aporte hacia la naturaleza, ¿y por ahí? Creando un concepto sí, nuevo, por ahí digamos, ¿no? Lo que nosotros pensamos es, muchas veces nos dimos cuenta de que este ejercicio lo hacemos, porque estamos permanentemente analizando, observando nuestra comunidad, identificando patrones de funcionamiento y tratando de ver cómo nos incluimos en eso. Entonces, empezar a estudiar y analizar la comunidad desde ese lugar nos parece interesante, porque desde ese punto nos da la posibilidad de, bueno, dijimos, ¿lo atamos con alambre? Sí, por supuesto, porque aprovechamos lo que tenemos. Nos tiramos al agua y navegamos hacia nuestros objetivos, por supuesto, porque estamos convencidos de que no vamos a lo imposible. Pero lo vamos a lo posible con lo que tenemos. Lo trascendemos, tomando este concepto de la biomimética y creando este concepto nuevo de la barriomimética, del barrio y de la mimética, ¿no? Entonces, bueno, desde este, por ejemplo, para poner algún ejemplo, así como tomábamos la señalización sobre, por ejemplo, la imagen que aparecía de la accesibilidad, es algo que beneficia, como dijimos antes, a la persona con discapacidad, a su comunidad, señales, carteles que benefician a todos los integrantes de la comunidad, el tema de cómo funciona un club,
la dinámica, digamos, la metodología que implementa y que nosotros también tomamos como algo beneficioso. Sí, incluso, bueno, yendo más específicamente a la teoría independiente, también nosotros tomamos cómo podemos llevar adelante acá en la Argentina, en donde por ahí no tenemos programas de políticas públicas que financien la vida independiente, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces pensamos, por ejemplo, de reproducir un sistema de, acá en la Argentina se llama, bueno, ¿cómo vive un hogar de jubilados con una pensión? ¿Cómo es el sistema económico? Entonces reproducimos ese sistema en la convivencia y en la vida y en el espacio de las personas con discapacidad. Así, bueno, ese tipo de acciones que hacemos, de reflexión, de análisis, buscando la sostenibilidad y el bienestar desde un enfoque comunitario, es lo que nosotros dijimos barrio mimética. Seguiremos trabajando y avanzando en esto, que es un gran desafío, que nos lleva a repensarnos, a pensarnos, y bueno, también a nutrirnos de el saber y los recursos de la naturaleza, que son realmente infinitos. Bueno, invitamos la verdad que los invitamos a todos a construir entornos de cuidado donde cada voz cuente y cada acción sume. Promoviendo derechos, oportunidades, intercambios, que nos fortalezcan como comunidad. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Estamos felices de estar acá, de compartir con ustedes, de escuchar otras experiencias y seguir nutriéndonos en estos espacios tan lindos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Dora y Nicolás. La verdad que hablando de vida en comunidad, bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Que me tira la sangre, pero yo creo que con la comunidad tan linda que tenemos en Argentina es una lástima no aprovecharla, ¿no? Y bueno, por último le damos paso a Simon Duffy y Andrea Butcher, que están son de la organización People Focus Group de Doncaster, que van a contarnos un poco sobre el tema de vigilantes comunitarios, centros de bienestar, modelo y estrategia de atención vecinal. Entonces, cuando quieran, lo único que les recordamos que en este caso van a hablar en inglés, entonces todas las personas tenemos abajo un botón de interpretación que pueden elegir en inglés o en español. Entonces, como en este caso va a ser en inglés la presentación, recuerden elegir el idioma de español, ¿vale? Cuando quieran, Simon. Hola, Natalia. Gracias, thank you. Is it possible to show the little ¿Es film? Posible mostrar un pequeño video al principio? Yes, perfect. Don't worry. Sí. Okay. So if you have the film, you can share your screen with the sound. Can you share just puedes compartir la pantalla? Sí, voy a decir un poco algo al principio y luego encuentro la película, ¿de acuerdo? ¿Tenéis las diapositivas que mandé? ¿Las vais a compartir o queréis que yo comparta la versión en inglés? Bueno, mejor si compartes tu pantalla. Sí, perdonad, las diapositivas están en inglés, pero tenemos traducción, no hay problema. Bueno, quiero decir gracias para los primeros intervinientes. Es muy inspirador. También estamos pensando mucho sobre soluciones regenerativas y sostenibles para el futuro. Pensamos que es la cuestión decisiva cómo proteger los derechos humanos y la ciudadanía pasa por crear modelos sostenibles. Tenemos que aprender unos de otros y también prestar atención a lo que podemos aprender de la naturaleza. Voy a introducir a un grupo que me inspira. Probablemente es, en todo lo que hago, es el grupo que más me toca el corazón. Es un grupo que existe a 25 kilómetros de donde yo vivo, en el norte de Inglaterra, y he trabajado un poco con el grupo desde que empezó su vida, pero no soy responsable de nada de las brillantes cosas que hace este grupo. Voy a ver si encuentro Andrew, es parte de
Andrea es parte del grupo, es una de las líderes. Sí que voy a hacer algún... quiero que introduzca un poco. Lo tenemos aquí el vídeo. Vamos a compartirlo mejor, ¿vale? Así que dejo de compartir. Lo que vemos, los niveles de dificultad que estamos viendo ahora, creo que no los he visto en toda mi carrera de trabajadora social. Es a todos los niveles, escalas, de niños a personas mayores. Hay un nivel de necesidades que no se satisfacen. Mi gran preocupación es la comunidad. El People Focus Group es un proyecto comunitario de apoyo mutuo, con principios y valores en los que la gente ayuda a la gente. Todo el mundo puede ser una persona que recibe y da apoyo al mismo tiempo. Llego en 10 minutos, ¿vale? Te veo en un minuto. Adiós. Los vigilantes comunitarios es una de las grandes iniciativas que hemos hecho en el grupo. Se trata de ir a la casa de una persona que, por ejemplo, nadie ha visto por días, semanas, meses o años y conectar. Los guardianes o vigilantes conectan personas con personas y personas las devuelven a la comunidad. Si hay algo que necesitas, intentan ayudar. Y si necesitas algo, siempre encuentra una manera de... Me pareció extraño al principio porque no estaba habituado a que la gente trate bien a la gente. Me ayudaron a devolverme mi confianza, a estar con otras personas, a hacer cosas en vez de estar solo y preocuparme por cosas. Vemos mucha gente pasándolo mal, que empieza a estar mejor hasta que llegan a un punto de crisis. Lo difícil ha sido encontrar financiación. Los financiadores quieren medir nuestros objetivos. Y eso muchas veces se trata de cifras, ¿no? Si se habla de cifras, podemos tener 60 personas en nuestras instalaciones alguna vez. Se trata de ser capaz de contar las propias historias y por eso es importante. Tiene que haber más áreas como esta. Desatar el potencial de las comunidades para proteger a las personas en la comunidad. Simon, sorry, you are mute. Simon, estás... muteado. Sorry about that. Okay. Muy bien. So, bueno, People Focus Group is a community. Este grupo es un grupo comunitario, pero es un grupo comunitario que empezó con personas con discapacidades y con problemas de salud mental que se reunieron. Y como hemos visto en otras conversaciones, pedían sus derechos, hacían campañas, pero lo que ocurrió es que el grupo empezó a descubrir es que lo más potente que podían hacer, más allá de hacer campañas, era ayudarse unos a otros. Y aparte de ayudarse los unos con los otros, dentro de la comunidad se podían ayudar también. Y esto creo que es un ejemplo muy interesante sobre cómo este activismo puede ser parte del nacimiento de una comunidad. Esto tiene ya 3.500 miembros. Está en la ciudad de Doncaster, que es una ciudad industrial, como muchas ciudades del norte de Inglaterra, que además han padecido un declive económico considerable. Y como se puede ver en este vídeo, muchas de las comunidades de estas ciudades
también han ido experimentando un declive. Han perdido poder económico, han perdido tiendas locales, recursos locales, servicios que antes estaban cerca, ahora están muy alejados de las comunidades. Así que lo que ha ocurrido es que este grupo ha ocupado un centro, que es el centro de bienestar, que está dentro de un barrio que se llama Intake, dentro de Doncaster, y empezaron a hacer distintas acciones y ahora lleva ya en marcha 14 años. Al principio, el gobierno, los funcionarios se veían muy amenazados por este edificio, este centro, porque había personas con discapacidad y personas con problemas mentales que decían, esto es lo que tenemos que hacer, y empezaban a actuar por sí mismos, no esperaban a que les dieran las cosas. Pero con el tiempo, el sistema empezó a percibir que esto era una fuerza imparable para el bien y que aportaba mucho a la comunidad. Estas son algunas de las cosas que han creado. Por ejemplo, estos amigos de acompañamiento, lo que llaman los buddies, que son personas que ayudan a otras personas. Personas con discapacidad que ayudan a otras personas con discapacidad. Esto realmente es la base de muchas de las acciones que desempeña este grupo, pero también hacemos otras cosas y Andrea podría hablar de ellas en más detalle. Por ejemplo, tienen un servicio de crisis para personas con crisis de salud mental. Han creado, estos son los espacios seguros, también tienen un grupo para mujeres musulmanas que suelen estar aisladas y que aquí pueden reunirse. También han creado un grupo para el colectivo LGTBQ, han creado grupos para personas con autismo y todos estos grupos colaboran entre sí, aprenden entre ellos, desarrollan capacidades. Han creado también unas guardias para donde las personas pueden ir a asistir a personas dentro de la comunidad. También tienen un servicio de salud mental, también una ambulancia comunitaria para acabar con ese estigma que tienen las ambulancias para las personas con discapacidad. También hay un banco de alimentos y de ropa. Hay muchas carencias en el Reino Unido porque hemos padecido 15 años de gobiernos de extrema derecha que han reducido los sistemas y servicios sociales. También hay un espacio que se llama The Bumping, que es como de choques, de ir encontrándose los unos con los otros. Y también hay un sistema de soporte individual. No sé si Andrea quieres hablar, que tengo estas imágenes que quería compartir y no sé si tú quieres explicar un poco lo que pasa aquí y si puedes explicar un poco mejor lo que está haciendo el PFG para respaldar a la comunidad. Muchísimas gracias a todo el mundo por contar vuestras historias que, como ha dicho Simon, son muy inspiradoras y también son muy similares a lo que estamos viendo en nuestra propia comunidad. Como ha dicho Simon, nos encontramos en una zona muy empobrecida de la ciudad. Tenemos un grupo de personas a los que damos servicio que padecen distintos problemas, desde problemas de salud mental, discapacidades físicas, dificultades de aprendizaje. Así que hemos dejado de preocuparnos únicamente de la salud mental y hemos empezado a preocuparnos por la comunidad en general. Este centro de bienestar es un centro donde las personas pueden ir y acceder a la ayuda que tanto necesitan y que proporciona la propia comunidad. Uno de los proyectos que está en la lista de proyectos, que no está en la lista de proyectos que se han citado, tiene que ver con un fondo colaborativo en el que trabajamos con los supermercados locales, donde nos dan sus excedentes al finalizar el día. Lo que hemos podido hacer con esto
es permitir que las personas puedan venir y conseguir comida gratis porque no tienen los medios para alimentar a sus familias. La dificultad además aumenta con la llegada del invierno. Además, estamos rodeados de personas de avanzada edad y la comunidad también interviene en este ámbito. Por ejemplo, ayudándoles a asistir a las citas médicas o a salir a comprar comida o simplemente los ayudamos a ver a otras personas. Este espacio, lo que llamamos el community ward, que es el turno de la comunidad, ayuda con este tipo de cosas también a sortear los obstáculos que puede haber en las cercanías de la casa de las personas para que no se tropiecen. También este acompañamiento a las citas médicas es importante. En invierno ofrecemos gorros, guantes y llevamos también té y café y ponemos en contacto a las personas con los servicios que puedan necesitar en cada momento. Recientemente hemos trabajado para crear un grupo de veteranos. Así que tenemos un personal que antes estaba muy aislado dentro de Doncaster. Kelly, uno de los directores, aparecía ahí y trabajó, perteneció a las Fuerzas Armadas y trabaja de forma independiente, pero también con nosotros y dentro de la comunidad. Trabajan mano a mano con nosotros para, por ejemplo, en labores relacionadas con el hospital o para visitar a las personas que están a lo mejor ingresadas en los hospitales. Vamos a hacer visitas también en las cárceles. Una de las cosas que para nosotros es muy importante son las personas jóvenes. Ya se ha dicho que tenemos un servicio para personas de 16 a 25 años y esto procede de las personas jóvenes que están en hospitales o en comunidades que tienen problemas, que de esta forma tienen acceso a medicinas, a doctores. Las personas que acuden a estos servicios intervienen, participan mucho, quieren hablar con los médicos y de sus necesidades y también les ayudan a asistir a las personas jóvenes. Somos un grupo muy pequeño de personas que necesitaba tener una voz en la comunidad para poder participar y tener más influencia, que es algo que hemos logrado en los últimos 4 años. Trabajamos con comisarios, con financiadores, con profesionales de servicios sanitarios, etcétera. Así que podemos dar mejor respuesta a los miembros de la comunidad. Esto no siempre funciona ahí. En las imágenes que ha presentado Simon, tenemos muchas actividades de los grupos sociales. Vamos al cine, vamos al teatro. Siempre hay algo de comer. Hemos recibido un galardón de la reina para la comunidad, que es un premio que se nos ha dado muy recientemente, pero también tenemos otros reconocimientos locales. Pero para nosotros la máxima recompensa es ser un centro donde muchas personas pueden acudir para participar y abordar sus problemas de salud mental y sus discapacidades. Así que lo sentimos, pero en este momento el sonido se entrecorta un poco y no podemos oír bien a la ponente. Thanks, Andrea. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que esto ya ha dado una idea general de lo que hacemos, pero creo que se relaciona muy bien con lo que se ha contado en las historias anteriores también. Así que muchas gracias.
Pues muchas gracias, compañeros de Doncaster. Muchas gracias por contarnos las experiencias también desde Argentina y desde Albacete. Y ahora vamos a trabajar. Ahora os toca trabajar a vosotras y a vosotros. Vamos a ir a unas pequeñas salas que va a preparar mi compañera Natalia. Las salas, como somos aproximadamente 70 personas, vamos a hacer salas de 10 personas. Imagino que haremos unas 7 salas. Y lo que vamos a hacer, voy a compartir pantalla, vamos a responder a unas cuestiones que os vamos a dejar en un Menti. No sé, Natalia, si puedes ponerlo en el chat el enlace. Vamos a poner un enlace directo a las preguntas. Entonces, cuando veáis el enlace en el chat, si lo activáis, podréis entrar en el Mentimeter, que es un sistema para compartir las respuestas. Ahí está. Entonces, si entráis, vais a ver un código QR y debajo un botón que pone empezar. Entonces, voy a compartir pantalla para compartiros de todas maneras las preguntas. Un momentito. Vale, voy a esperar un momento, que estaba aquí, este era el vídeo de antes. A ver. Aquí está. Entonces, estas son las preguntas que vamos a tener que contestar en las salas. Yo os pediría que al menos en cada sala poder contestar un par de, o sea, poder tener un par de respuestas por cada pregunta, ¿vale? La primera pregunta es esta que estáis viendo en pantalla. ¿Qué está funcionando ahora en vuestras comunidades para crear un barrio más solidario? Lo que buscamos es que penséis en algún proyecto, en alguna entidad, en alguna práctica que esté funcionando ya en vuestras pequeñas comunidades, en vuestros barrios, en vuestras ciudades, y que conozcáis y nos podáis contar. Del estilo de las que han contado nuestros compañeros. Luego tenemos otra pregunta, que sería, ¿cómo podemos encontrar más información al respecto? Bueno, pues que nos deis el contacto que tengáis, el nombre, la página web, las redes sociales, no sé, algo que se os ocurra que pueda conectarnos con esa experiencia en concreto, que para nosotros desde la red de Citizen Network es muy importante cómo conservar este tipo de contactos y hacer este tipo de enlaces. Y luego una tercera pregunta sería, ¿qué podrías hacer tú y tus aliados en vuestro barrio? Esta es más abierta y digamos que es cómo nos imaginamos que dentro de nuestra pequeña responsabilidad o nuestra pequeña acción concreta, como comunidad pequeña, podemos hacer para, ¿qué podemos hacer, qué experiencias podemos tener para conectar nuestro barrio, para generar comunidades más inclusivas, para generar comunidades de cuidados como las que hemos visto? Entonces, para estas cuestiones vamos a dejar unos 15 minutos aproximadamente, 5 minutos si os parece por pregunta, y luego tendremos un ratito, nada, 5 minutos me temo, que no mucho más, para compartir las respuestas. ¿Vale? Okay. Bueno, pues bienvenidas de nuevo a todas las personas. Creo que están entrando todavía a la sala general. Nos estamos incorporando, sí, creo que ya está todo el mundo. Vale, voy a cerrar aquí. Bueno, pues nada, muchas gracias por la parte que os ha tocado. Hemos visto que está habiendo respuestas. De todas maneras, siempre dijimos el otro día también con el Menti que lo vamos a dejar abierto, con lo cual si conserváis este enlace al Menti vais a poder seguir poniendo respuestas. Y nosotros también vamos a intentar compartirlas en la noticia que hagamos de este seminario, que seguramente se publicará mañana o pasado mañana. Pues vamos a intentar recoger esas respuestas, o al menos las agruparlas, ¿no?, por temas, y eso, intentar compartirlas con todo el mundo, porque ahora nos va a dar poquito tiempo. Entonces le voy a pedir a mi compañero Marcus si puede compartir la pantalla para a ver si yo puedo leerlas también desde aquí. Ya voy a cerrar esto para tenerla un poco más ampliada en mi pantalla. Vale, pues vamos a leer alguna de las respuestas que habéis dado a la primera pregunta, que es que está funcionando ahora en su comunidad, en vuestra comunidad, para crear un barrio más solidario. Bueno, hay gente que dice que desconocen Argentina, hay gente que dice las actividades culturales, la continuidad de lo local, aprovechar la movilización vecinal porque en diferentes causas, para reflexionar sobre los problemas del barrio. Dice que aquí hay una en inglés, que hay pequeñas. Espera, para Marcus, que si no, no puedo leer bien. Ahí, fenomenal. Que hay algunas tiendas locales en donde hay gente
con valor real. Ahí se ha quedado medio cortada esa respuesta. También dice que hay aquí como en su comunidad, alguien tiene un festival anual del barrio y también una especie de mercadillo, ¿no? También dice colaborar con una protectora de animales, elaboración de mantitas, rascadores, casitas para gatos, no sé qué. Bueno, las personas con discapacidad acuden a los servicios que ofrece la comunidad, tales como peluquería, centros de educación básica, ir a la compra. Vale, si tú puedes, can you scroll down, please, Marcos? Ok, thank you. Hemos creado un mapa para enseñar en los barrios de mi ciudad, Sheffield. ¿Y qué dice más? Ah, y sí, compartir las cosas buenas, ¿no?, que ocurren en esta ciudad. También un grupo de WhatsApp para la calle, ¿no? Que no se usó mucho después del COVID, desafortunadamente. Bueno, muchas necesidades y personas con ganas de ayudar. Aquí hay una persona que concreta en la Fundación Canaria José Luis Montesinos, que igual luego nos cuenta de qué va. Proyecto Yo Soy Franciscano, a través de una iniciativa... please scroll down, Marcus. Una iniciativa de una asociación a que quiere que se lleve desde el ayuntamiento. Bueno, vamos a pasar la siguiente pregunta, para no comernos mucho tiempo, ¿vale? Os recuerdo que todos podéis tener acceso a las respuestas, ¿vale? Marcus, can you pass a slide to see the next question, please? ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Vale, ¿cómo podemos encontrar más información al respecto? Nombre, enlaces, datos de contacto. Bueno, aquí nos ponen alguna, ¿no? De, pues, en Cataluña, Fundación Raquel, Fundación Camina, Parroquia de Tal, informando de recursos y actividades que sean accesibles para todos y todas, mapeos de colectores en la web de conectores, que por cierto es una web que está dentro del proyecto Mi Casa, que os recomiendo también que veáis, se llama conectorescomunitarios.org y es una web que tiene un mapa en donde hemos punteado hasta 6.000 conexiones que han hecho nuestros conectores comunitarios a lo largo de todo, o sea, a lo largo de todo el territorio español. Y ahí podréis ver cómo gente concreta está haciendo en el barrio, pues, inclusión de las personas con discapacidad dentro del proyecto. También nos recomiendan aquí la web inclusionactiva.org. Vale, y aquí hemos pasado a la pregunta: ¿qué podríais hacer tú y tus aliados en vuestro barrio? Salir, recorrer, presentarnos, generar espacios de encuentro. Necesitamos ayudar a gente a tener roles activos, ¿no? Y encontrar como sus intereses, habilidades y necesidades en el propio barrio. También necesitamos crear espacios más flexibles y abiertos donde la gente pueda reunirse y conectar. Y compartir como acciones creativas, ¿no?, dentro del barrio. También dice, necesitamos comenzar a compartir nuestra voz, nuestra propia comunidad, nuestros propios medios en la comunidad o, digamos, medios de difusión en la comunidad y en nuestro barrio, plataformas digitales, más las plataformas más tradicionales, más encuentros, y crear nuestro propio, un buen clima, ¿no?, en nuestra propia comunidad. También necesitamos encontrar una vía para crear más, mejor, o otras formas de gobernanza, ¿no?, en el barrio. Nos dicen que incluyan también a más personas y que ayuden a las personas a ser como, como se dice, como... defensoras, sí, en nuestro barrio, activistas, no me salía la palabra, activistas en nuestro barrio. Actuar con naturalidad, al igual que con el resto de personas. Tenemos que reducir la soledad y asegurarnos de que todo el mundo tiene amigos. Necesitamos crear vías o caminos para que las personas puedan compartir espacios verdes y también como huertos, ¿no?, para que
para que actúen juntos, ¿no? Para que sirvan como de unión también en la comunidad, dar a conocer proyectos y labores sociales que hay e involucrar a otras organizaciones, entidades y colaborar. Tenemos que asegurarnos que las culturas y grupos en la comunidad son visibles y son celebradas, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Las típicas fiestas que se hacen, ¿no? Y que muchas veces son momentos de celebración los que más unen a los vecinos y las vecinas en los barrios. También tenemos que asegurarnos que haya edificios, tiendas, calles que sean más accesibles para sillas de ruedas y para la movilidad de todas las personas, promover la educación para la verdadera inclusión y fomentar la interculturalidad, interactuar más como ciudadanos, facilitar desde la comunidad la integración plena de las personas con discapacidad y denunciar cuando no se haga. Y bueno, básicamente he leído un montón, ¿eh?, para el tiempo que tenemos, que ya casi cumplimos la hora. Entonces, si os parece, como vamos a poder compartir estas respuestas, pues si os parece, Simon, Marcus, si os parece tener este momento un poco de compartir la última parte de la ponencia, ¿no? Esta de las condiciones para la transformación que hemos llamado. En 5 minutos, por favor. Hola, everybody, and greetings from Finland. I'm very glad to meet all of you. Hola a todos, saludos desde Finlandia. Estoy encantado de veros a todos. Somos una fuerza colectiva que reúne a las personas con ideas, con soluciones. Reunimos todo este poder de las personas en nuestras localidades, en nuestras comunidades de cuidados. ¿Cómo podemos crear estas condiciones en las que se puede dar el cambio? Es una pregunta muy interesante. A mí me gustaría hablar de la libertad. Personalmente, yo empecé en 1997 en Finlandia con una asociación progresista, LYFE, que había sido fundada por personas que trabajaban en instituciones finlandesas. Nuestra estrategia consistía en explorar lo contrario de lo que era el cuidado institucionalizado, sino que explorábamos con actividades enfocadas en la comunidad y fomentando la autorrealización de las personas que necesitan un apoyo continuo en sus vidas. Luego pude tener la confianza y la libertad para organizar los programas de inclusión con gente de toda Europa. Esta libertad me permitió conocer a Simon y muchas más personas y finalmente todas vosotras, creando una red mundial de ciudadanos, creando nuevas oportunidades para tener una vida mejor juntos como individuos con nuestros propios deseos compartidos, sueños, visiones, mejorando nuestros lugares de vida, tener compañeros y amigos en todo el mundo. Tener la libertad para avanzar como persona y como comunidad es esencial para explorar la transformación colectiva emergente juntos. Las otras claves para la ciudadanía son también importantes: tener una dirección sensata que sea comprendida, dar pasos conjuntos con la gente con la que vives, centrarse en los individuos dentro de sus barrios, ofrece un lugar para una plataforma para construir una comunidad. Podemos crear nuestras propias vidas y podemos experimentar amor y compasión. Tenemos que centrarnos en las fuerzas positivas que podemos crear juntos. Simon, te toca. Sí, gracias. Creo que una idea muy sencilla que en las primeras presentaciones ha aparecido. Hablábamos de ciudadanía como un conjunto de derechos y responsabilidades, pero la ciudadanía puede ser más que eso, puede ser una fuerza para la transformación.
puede ser la responsabilidad compartida de construir relaciones, transformar nuestros barrios y nuestras vidas conjuntamente. Y pienso que todos los ejemplos de hoy comparten ese espíritu de ciudadanía que va mucho más allá de un marco legal y trata más bien de la calidad de la vida que vivimos conjuntamente. Así que desde el punto de vista de las condiciones para el cambio, el apoyo mutuo en los barrios es esa forma de ciudadanía que tenemos que sacar adelante, y si somos personas con discapacidades, las historias de hoy demuestran el poder de las personas con discapacidades que se une y emprende acciones. Y si somos profesionales que trabajamos en servicios sociales, tenemos la oportunidad única de ser asociarnos con las personas, ser compañeros de las personas con discapacidades para que esa nueva ciudadanía cobre vida y transformar los lugares en los que todas vivimos, ¿no? Donde se da la vida en la que vivimos juntos en comunidades. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias, compañeros. Muchas gracias también por la rapidez. Bueno, me toca a mí despedir también el seminario, ya estamos fuera de hora, entonces lo voy a hacer muy rápido. Lo que sí quiero recordaros es que el próximo 19 de noviembre tenemos el tercer seminario de este ciclo, dedicado a las comunidades de cuidados, y os emplazo pues a la agenda de plena inclusión, en donde habéis realizado la inscripción a este seminario, para poder inscribiros en el siguiente y estar también acompañadas y acompañados como hemos estado hoy. Espero que os haya gustado la sesión. Sí me gustaría agradecer a Citizen Network, que colabora fielmente con nosotros, y me gustaría invitaros también a pertenecer a la red de Citizen Network. Tienen una web y tienen redes sociales fáciles de buscar y de encontrar, y entonces estarán, seguro que Marcus y Simon están encantados de atender vuestras demandas ahí, vuestras propuestas, etcétera, y entonces os invito también a participar ahí. Y nada más, nos vemos pronto, espero. Un saludo a todos.